Hello, teacher. Hello, how are you? I'm fine. And what about you? Fine, thank you. I was testing my internet because it's, I don't know, lento. It's slow now because it's I'm downloading something, right? So Ah, you are it's a downloading something. yes. What app Yes. are you downloading? And file of Google Drives. So, but it's important. It's about the university, so I can't cancel. So for that, I No, was don't worry. testing. No, but I can listen to you well, so it's not that slow. Don't worry. Okay. For that, I was testing. Yes, it's fine. And what are you studying? Geophysics. I study geophysics. Biophysics. Good. And that's about It's about the what is that about? okay. It's about the math and physics description of the art. So it's multidisciplinary. I don't know how to say Ah, multidisciplinary. okay, multidisciplinary. Okay, it's And multidisciplinary career. where you can go to work after that? No, I'm studying at the University of El Salvador. Yes, of So course. but You are the studying right play. now, but the fields where you can work after Oh, studying that. okay. The Because I fields guess of that work. you have a profile, okay? So Yeah. which are the career, which are the The jobs? possible jobs. Yes. Okay, it's a part about the seismology or meteorology, all about earth of science, right? Oh, really? So air science So is you can be it is like being geo, ¿cómo es que se llaman? Los que estudian lo de los volcanes. I Geólogos, don't that geología, yeah. Geology. geología, Geology, it's a geología. part of geophysics, but not is all, because geology is focused on in the I don't remember how to say that, Yes, in the ground, in the ground. the plates and the The lithosphere in the inner part of about the rocks and the ground, that is the especially of the geology. But geophysics is more about seismology, volcanoes, faults in the earth. So That it's about could that. study my son, because when he was very, very young, he impressed almost all the school where he was, because he was explaining about the plates, how these plates form the volcanoes. And what is Oh, inside the yeah. volcano and all that. And he was only 7 years old. And Really? he looked for all the information by himself. He's And very curious. he asked me to make him a maqueta in order to show it Yeah. in the fair. And it was horrible. It was a horrible thing, because he told me from one day to the other, and I had nothing. Really? I made it out of nothing, okay? I figured out how to do it, but the important thing was
that he did it very well, the presentation. So even when yeah. the thing that I made was just with wasted material, but his presentation was so good that he has almost all the school listening to him. Yeah, I was very happy to see him, but he really loved to know about volcanoes thing and how they are forming, all the things. He even tell them the names of the different places in the, and that in El Salvador we have a place nearby, but also we have many breaks, okay, and yeah. that's why we have a lot of Oh, earthquakes and seismos things. or earthquakes, yeah. Yes, well, It's nice. interesting. It is very interesting. Yes, and but nowadays he has almost not a clue what he wants to do. He's a kind of lost. It is strange because most of my children already know what they want for themselves since they are very, very young. Because, for example, my older son, when I bought my first computer, he was about 2 years old. And he was there when the technician was explaining me, because I learned to work with a computer when they were MS-DOS with a WordPerfect 0.2 or something like that. That you don't have a mouse, you don't have Windows, everything you have to set everything with the keyboard, and you use a lot the alt code. And I learned actually, they offered me a job as a digitalizer, okay, in La Escuela de Aeronáutica Civil, the one that is near Ilopango, near the yes. Ilopango Airport. And the man from Human Resources asked me if I know about computers. And I say, well, that you have there is a computer, not, yes, this is a computer. Okay, I can see that the keyboard is almost the same as one from a typing machine. And he said, yes, but there are other functions. Let me tell you one thing. I need the job. If you want, you can have me for a month as a proof. If I work well for you, then you pay me. If I don't work well for you, you let me go. And then he say, really? Yes, really. And then he say, okay, just when I get to the place, the one that is that was to my immediate boss, start to get, well, I had a notebook. And I write all the codes in the notebook, because I never had been in front of a computer working to know it. And he gave me all the information I need to get this started. And they put somebody that said that has 5 years of expertise digitalizing. And I kept the job, and she was fired because she lost all the information from her computer 2 times. She erases everything. And I never erase anything. And
I even do my job and her job. Okay, because we had to make the pamphlets they used to give classes to the pilots and to the ramp agents. O sea, la gente que los que trabajan en rampa, los que trabajan en el aeropuerto, los controladores aéreos y los pilotos, todos ellos llegan ahí a esa escuela de aeronáutica civil a estudiar. Entonces yo soy la que les hice los panfletos. Eso hace años, yo no estaba ni casada. Y pero cuando mi esposo iba a hacer su tesis, yo le dije, mira, yo ya hice una tesis y es de verdad demasiado dinero lo que uno gasta de estarle pagando a alguien más para que se lo pase. Entonces mejor, porque ese dinero, en vez de gastarlo en pagarle a alguien para que te lo haga, mejor compro una computadora y ya nos queda la computadora para trabajar. Y entonces compré la computadora y ahí estaba mi hijito, 2 añitos, viendo todo. Me dice, así se enciende, y esa sí tenía mouse y toda la cosa, ¿verdad? Entonces, por eso yo tenía que aprender cómo se usaba esa, porque yo medio sabía usar las otras. Y entonces, y me empieza a enseñar y todo, más que yo la había pedido con ¿cómo se llama este? El que sirve para hacer planos. Un programa que sirve para hacer planos. AutoCAD. Ese AutoCAD. Porque mi hermano era ingeniero. Es ingeniero. Entonces dije yo, que me sirva a mí, que le sirva a mi hermano. Y entonces, y bueno, cuando llega mi hermano me dice, ajá, enséñame el juguete que acabas de comprar. Y entonces, y le digo yo, sí, espérame. Entonces fui al cuarto, porque la computadora la tenía como un cuarto aparte. Fui a mi cuarto a traer el cuadernito donde yo había escrito todo para ingresar. Y en lo que fui a traer el cuadernito ese, y llegué, ya mi hijo de 2 añitos le había enseñado al tío cómo encender la computadora. Entonces, él siempre dijo que él quería estudiar computación y eso es lo que estudió. Eso sacó aquí. Y entonces, y el otro, desde como los 7 años, él cocinaba porque como yo trabajaba todo el día, ya en la noche que yo llegaba, como a las 7 de la noche de la universidad, ya él ya les había dado de comer a su hermano mayor y a su hermano menor y me tenía comida a mí. Entonces siempre dijo que él quería ser chef. Y así. O sea que desde chiquititos ya traían qué era lo que querían y se quedaron en eso y eso han sacado. Y, pero este me decía que quería hacer eso, me decía que quería ser astronauta, me decía que quería hacer un montón de cosas y ahora no sabe qué quiere ser. Total. Pero algún día va a sentar cabeza. Ok, ¿se acuerdan que habíamos quedado a mediados aquí con esto y que les dejé de tarea que lo terminaran de hacer? ¿Lo hicieron? Yes. 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 A ver, entonces hoy sí lo hacemos solo así verbal para ir adelantando o siempre se los escribo. I think so. We can only verbal. Okay, now, let me borrow your math homework. Este es original, ¿ve? ¿Cómo no? Lo que no lo quiere hacer. Now, can I borrow your math? Can I borrow your math homework? Excellent. Now, vamos a ver. Que hoy les dije que me iban a ayudar los que siempre son calladitos, que nunca quieren trabajar. No, no es que no quieran trabajar, son tímidos. Son tímidos. Vamos a ver. Sandra Patricia, could you help us, please? Number 2. Could you lend me your math homework, please? Excellent. Nice. Now, Diego Anthony. Number 3. Diego Anthony. Yes. Hello. No alcanzo a leer. Yo se ve como borroso. No sé si solo soy yo.
lo miran todo borroso. Sí, está borroso. Yes, yes. Permítanme. No se distingue. Permítanme, creo que ya sé qué es lo que pasa. A ver, vamos. A ver, voy a dejar de compartir. Y voy a volver a ingresar. Bueno, como lo estamos haciendo solo verbal, no lo voy a dejar así como lo tenía, porque lo tenía solo como para editarlo. Lo voy a poner en presentación. ¿Hoy sí lo miran mejor? Sí, yes, teacher. Ok, go ahead. Perfecto. Number three. Is it okay if? 10. Anthony. Se me escondió. Sería, if I borrow, is it okay? No, a ver, es, is it okay if I borrow? Is it okay? Is it okay if I borrow? Your math homework. Your math homework, exactly. Okay. Vale. So, como te ayudaron con ese, vas a hacer el otro. Do you? Do you mind if I borrow? If I borrow, ajá. Solo te falta lo último, esto de aquí. You made math homework. Excellent, excellent. Now, Jaime Barrera. Number five. Number five. Jaime Barrera is not there. Alejandra Elizabeth. Yo creo que ustedes me hacen la que yo les hago a mis jefes cuando hacen demasiadas reuniones. Entran, se van, hacen todo lo que tienen que hacer, regresan. Al baño, uno también. Alejandra Elizabeth, are you there? No? Okay, Josué Rivas. Okay. Would you mind if I borrow the math homework? Excellent. Y borrowed así con ED, ¿verdad? Borrowed. 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 Okay. Okay. Thank you. Now. Ciro Mira. Okay. The number six. Yes. Would you mind if I borrow your math homework? Excellent. Now, Jessica Rosales. Would you mind, lady, meet your math homework? Excellent. Now, Jose Antonio Ramirez. I wonder if I could borrow your math homework. Excellent. Wow. A ustedes no me lo van a deportar definitivamente. Soraya Araujo. Sorayita. La última. Tenemos experiencias suficientes. Alemania dio marcha atrás. Yo creo que está en otra clase ella. Ana María. I was wondering if you'd mind lending me your math homework. Excellent. Your math homework. Good. Now, vamos para el otro. Hoy vamos a cambiar de oración. Hoy la oración es, can I look at the magazine when you finish reading it?
Ese está como, lo voy a silenciar ahorita, el que quiera hablar este, se desmutea, porque había un ruidito ahí medio rarito. Ok. Can I look at your magazine when you finish reading it? O sea, este va a estar un poquitito más complicado, pero entre todos lo vamos a ir haciendo. Va a haber uno que va a ser la voz cantante, pero todos le vamos a ayudar. Don't worry. Ana María López, could you help us? Okay. Can I borrow? ¿Quién no sería borrow? No, aquí no sería borrow. No. O sea, yo le dejé ese como que se acordaran que tiene que ser el verbo en su forma simple. Pero aquí el verbo que estamos ocupando es look. Entonces, can I look? Ah, okay, okay. Can I look that magazine when you finished reading it? Mm-hmm. Excellent. Sí. O sea, se confundió porque yo le había dejado el borrow, si no lo hubiera hecho. Yes. Desde el principio. Okay. Now, Ingrid Gisela. Ingrid Gisela. Okay. Could you look at that magazine when you finished reading ahí sería, could you let me. Me permitiría. Could you let me? Uh-huh. Could you let me look? Okay. Could you let me look at that magazine when you finished reading it? Excellent. Nice. Okay. Now, Rodrigo Daniel. Acuérdense que no es borrow, ¿verdad? Que hoy es look. Is it okay if I look at the magazine when you finished reading it? Reading it. Yes, excellent. Thank you. Now, Jessica Rosales. Teacher, una pregunta. Dígame. En la frase donde se pregunta, would it be okay? Would it be okay? Okay. Yo la he utilizado y la he escuchado más como it would be okay. Con el artículo antes del would, ¿verdad? Del verbo to be. Es muy probable que así podría ser también, pero en el caso, aquí no hay problema porque cuando hacemos el uso del would, él es un modal auxiliary. Como usted lo dice, sería oración, no sería pregunta. Ajá. O sea, it could be sería oración, sería como las últimas. Ah, ok, ya. ¿Verdad? Sí, ajá. Porque es la pregunta, would it be? Ajá, ya. Es una pregunta, exacto. Porque es pregunta, entonces va primero el modal auxiliary y después el sujeto. José ya. Antonio, sí. Ok, that's right. Thank you. Ok. Sí, de hecho, creería yo que esa forma sería como para hacer comentarios, por ejemplo, it would be such a blessing that you can come to the party tonight. Sería como para hacer como invitaciones o peticiones. Sí, sí. O sea, son como, pero ahí así como it good es una oración y aquí lo estamos haciendo como una pregunta, ¿verdad? Entonces, sí, sí. Por eso es good it. Por eso va primero. Pero como usted lo dice, que ambas como usted lo dice, sí, sí, ambas se pueden. Pero puede. Para diferentes cosas. Exacto, pero la diferencia es correcto. Que una va como pregunta y la otra va como una oración. Pero sí, esa sería como lo está diciendo usted, sería como una sugerencia. O sea, it would be, sería, ¿verdad? Sería bueno que tú hicieras esto y aquello. Sería como... No pidiendo, sino que haciendo como una sugerencia, ¿verdad? Ok, ¿quién iba a hacer esta? Number... Me. Ok, go ahead. For to commit is a look at the magazine when you have finished reading it. Ok. Can I look, repita. Can I look at the magazine?
Can I look at the magazine? Can I look at the magazine? When you finish reading it. You finish reading it. Reading it. Reading. When you've finished reading it. When you finish it, read it. Okay, thank you. Now, en la siguiente. César Adonai. Yes. La siguiente. The next one. Would you mind? Would you mind? Okay. Uh-huh. Would you mind lend me? Sería, would you mind if I look? Ahí sí podría ser así. Would you mind if I look? Uh-huh. Okay. So is the, well, okay. Would you mind if I look at that magazine when you finish reading it? Excellent. Yes, that's it. Okay. Thank you. Now. Una pregunta. Dígame. Este es I could look at. Y tiene que ser el look at, tiene que ser en pasado participio. En este. I could look at. Sí, sí. Es este. Looked. Would it be okay if I could? I've. No, no. No ocupa could. Solo de un solo. If I looked. If I looked. Ed. Con ed. Ajá. Looked. Okay. Looked. Ajá. Sin I could, ¿verdad? Okay. Sí. Es que el del could va aquí al principio. Ya este es con good. Y good. Y este en ED. Ok. Ok. Now, Marco Fuentes. This one. Would you mind? Acuérdese que en vez de lending sería letting. Which one, teacher? Would you mind? Permítame. 2, 4, 6. La séptima. Would you mind? Ajá. Letting. Would you mind letting me the magazine when... Letting me look. Letting me look. Okay, all right. Would you mind would you mind letting me look at the magazine when you have finished reading it? Excellent. Thank you. Now... A volunteer. Alguien de los que me faltan. Ah, Perlita. Perla, could you help us with number 8? Good evening. Usted está usurpando identidades. No, para nada. A ver, I wonder if I could borrow. And I look at that magazine. No, acuérdese que no era borrow. Era, I wonder if I could look. Okay. I wonder if I could look. Okay. Acuérdese que en vez de borrow, iban a poner look. De acuerdo. So I wonder is, I could, I look at that magazine when you finish reading it. Excellent. And now, Don Rodrigo. Rodrigo Antonio Meléndez. De los alumnos que les digo, se van a comer con la familia y me dejan encendido ahí. Me dejan tirada ahí. Bien, Marvin Joseph. Marvin, are you there? Nady Ibis, you have a nice picture. Night, teacher. Nice. I was wondering if you'd mind letting me look that magazine when you finish reading it. Excellent. Pero en lugar de lending, dijiste letting, ¿verdad? Letting. Yes.
así de let. El let es con doble T. Letting. Okay. Thank you very much. Hey, lo hicieron muy bien. Ustedes sí que de veras están súper, súper bien. Bien, vamos a irnos. Ah, no, si el knowledge check ya lo hicimos, ¿verdad? Entonces con esto ya terminamos. Lo voy a cerrar aquí. Y nos vamos a ver la otra. Esta es la de ahora. Ok. Este, ¿y cómo van? ¿Ya llegaron al examen intermedio? ¿Ya llegaron al examen? ¿Todavía no? Almost there. No se preocupen que para el jueves lo tienen que haber hecho. Y si, okay, no lo han, y si no lo han hecho antes de venir aquí, después de la clase, ya se van con eso resuelto. Ok. Could you do me a favor? This is class number 6. The important thing is to never stop questioning. ¿Se acuerdan que dicen que hay una época de los niños que le llaman la edad del por qué? Sí. Ajá. Pues sí. Esa edad nunca deberíamos de pasarla. O sea, siempre deberíamos estar, ¿y por qué? ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal otra? O sea, ¿por qué tal o cual persona hace lo que no debe de hacer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, esa edad, porque de ahí nace la ciencia. Yo recuerdo que, no sé si ustedes sabrán esto, pero todas las ciencias tienen un origen y es la filosofía, ¿verdad? Todas las ciencias tienen ese origen, absolutamente todas. Porque los filósofos comenzaron cuestionando todo. Entonces, ellos básicamente hacían con preguntas que los estudiantes llegaran al conocimiento de lo que había alrededor, ¿verdad? Porque siempre les preguntaban. O sea, no iban y les decían toda la información, sino que hacían que ellos dedujeran las cosas. Entonces, de ahí nacieron todas las ciencias. Entonces, por eso es que hay ciertas, hubo en un cierto momento que hubo como un divorcio, ¿verdad?, de las ciencias, y que se fueron a las ciencias exactas y a las ciencias humanísticas y a las ciencias naturales, y que hubo un solo, que hoy somos diversificación, ajá, y hoy somos especialistas en cierta cosa. Al principio éramos todólogos, ¿verdad? O sea, la gente, digamos, los ancianos sabían de todo, ¿verdad? O sea, pero ahora nos hemos así como especializado y ¿verdad? Si usted quiere comer, tiene que tener un cocinero porque usted no puede cocinar. Y entonces, y así, o sea, y hubo una época en que todos sabían de todo. Entonces, pero ahora, bueno, incluso en las fábricas, hay alguien que solo tiene que estar dándole a una cosita ahí y solo ahí se le da. Y en eso pasa todo el día. Entonces, antes no. Antes las personas sabían el manejo de todo, ¿verdad? Entonces, dicen que hemos evolucionado, pero algunas veces yo creo que vamos involucionando. But that was because the revolution, industrial revolution. Sí, nos mecanizaron. Entonces nos hicieron dedicarnos a solo una cosa y solo eso. Y antes como que éramos más creativos, ¿verdad? Y si no, fíjense, o sea, la mayoría de invenciones originales fueron hechos por artistas. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, ¿verdad?
sea, ese hombre no solo pintó cuadros y hizo esculturas. O sea, él era el que le hacía muchas armas de guerra a los reyes de su época, ¿verdad? Pero eso, sé que nunca dejó de cuestionarse. Es más, él para hacer, digamos, la última cena, cuando se la dejaron, él se fue a estudiar las Biblias, él se fue a estudiar las cosas, o sea, que a él no le gustaba dibujar solo por dibujar, sino que a él, a cada discípulo le dio su personalidad, o sea, que usted si sabe de historia, si sabe de la Biblia, si sabe, usted puede identificar quién es cada quien en el cuadro, ¿verdad? Porque él estudió a cada personaje antes de dibujar. Ok. Now, lesson objective. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Me. Ok. Ahí, la que más rogó. By the end of class, you will develop. Está tapando esto. Se quedó callada la compañerita. You will develop skill in listening for specific information. Listen to requests, listen to telephone conversations. Ok, y la compañerita que se quedó sin leer, que dijo mi, y ya después le dije, sí, dele. Todavía le dije la que me ganó el compañero, el impulso me lo ganó. Vaya, Zulma, hoy usted va a leer. Ok. Now, okay. Dice, write down the three requests, ¿verdad? ¿Ya vieron todos este videito? ¿O todavía no? No. Hi, everyone. By the end of this class, you'll develop skills in listening for specific information. After listening to the... Permítanme. Audio program, you will complete a quiz in order to check your understanding. So let's get started. Write down what each caller requests. And identify whether the person agrees or disagrees to the request. Hello? Hi, Robert. This is Tina. Hi, Tina. What's up? Well, actually, would you mind lending me your camera for a few days? I want to take some photos of my new apartment to send to my folks. No problem. You can borrow it. Antes de que sigamos, aquí les está diciendo el que vamos a escuchar specific information. Bueno, primero, en el quiz ellos les han puesto otras cosas, pero yo le voy a preguntar, who is the caller, who is the receiver, and what is the request? Entonces se lo voy a volver a poner, ya que ya les dije qué es lo que yo quiero que escuchen, se lo voy a volver a poner para que vayan tomando nota. Caller, o sea, ¿quién llama? Receiver, ¿quién recibe la llamada? En what was the request. Ah, y además lo que les piden ahí, ¿verdad? Si estuvieron de acuerdo o no en lo que les pidieron. Hello. Hi, Robert. This is Tina. Hi, Tina. What's up? Well, actually, would you mind lending me your camera for a few days? I want to take some photos of my new apartment to send to my folks. No problem. You can borrow it. Oh, thanks a million. Hello? Hi, Maggie. This is Kyle. Oh, hi. How are things with you? Pretty good. Listen, I was wondering if I could borrow your bread maker. My bread maker? Don't tell me you are going to bake. I know. I'm planning to cook dinner for my girlfriend this weekend, and I want to bake bread. And I want it to be perfect. I remember you baked some amazing bread with that thing. So, what do you say? Can I borrow it? I'll be careful. Well, I have bad news. It's broken. I've been meaning to get it fixed, but I haven't gotten around to it yet. Oh, too bad. But you know, you can always just bake bread on your own. I don't know. Maybe I'll just go to a bakery.
Hello? Hi, Li Ling. It's Phil. Hi, Phil. What's up? Not much, but I was wondering if I could ask you for a favor. Maybe. Try me. Well, I have to go out of town for a few days next week. Uh-huh. Could I leave Polly with you while I'm gone? Polly? Who's Polly? You know, Polly. My bird. Oh, yeah, I forgot. Your bird. I don't know, Phil. I really don't like birds very much. They're messy and they make a lot of noise and... No, not Polly. She's really a great bird. She's really clean and very quiet. She won't bother you, I promise. Oh, all right. I'll do it. Thanks. I really appreciate it. I'll bring her over on Tuesday night. Okay, but you owe me one. Okay. La Polly. Okay, the first conversation. Who was the caller? Tina. Okay, and who received Tina. The call? Robert. Robert, okay. And the request? Lending a camera. The camera, okay. And what was the response? Is not in good shape. No, no fue eso. La cámara le dijo que said, no, it's okay. Que no había problema, que la podía ir a traer. Entonces, no, la number two, ¿quién habló? Kyle. Kyle. Okay. Who was the receiver? Maggie. Excellent. Now, and who? Brent Baker. Was the request? The Brent Baker. Okay. The Brent and Baker. What was the response? It's broken. Brent Baker was broken. Okay. Now, the number three, the caller. Phil. Okay. And the receiver. Li Ling. Li Ling. What was the request? To take care of his silly. Bird. Take care of the bird. The bird is Polly. And what was the response? Okay. Well, at the beginning, she doesn't want it because she doesn't like birds. But at the end, she accepted. He was very convinced. And then she told him that he owns her one. Como quien dice, algún día me la voy a cobrar. Y vamos con el knowledge check. ¿Estamos viendo bien? Dígame. There is a word in the last request. Yes. When she said that she doesn't like birds because messy. N-E-C-Y. Is that all right? Messy. M-E-S-S-Y. Messi. Similar al ese futbolista. Es solo que con doble S. What's the meaning of Messi? Que hacen relajo. ¿Cómo se llama aquí? I understand another word. I believe that she said Messi. Messi is a kind of nervioso. Es messy, o sea que hacen como que son sucios, que desordenados, eso es messy, right. Desordenados, sucios, que alborotan, alborotadores. Like this, messy. Es messy, así como el futbolista ese. Yeah. ¿Sí? Okay. A mí ese futbolista nunca me ha caído bien, ¿verdad? Así mismo. Either. Es argentino, ¿no? Yeah. Sí. Okay, no. ¿Saben qué es lo que me da cólera ese hombre? ¿Qué?
Che, boludo. Que está en la tal, ¿cómo se llama? Champion. No, él escogió ser jugar para Argentina. Él escogió jugar para Argentina. Y en todos los mundiales que he estado, no he hecho nada para Argentina. O sea, y yo no sé cómo es que le dan hasta premios en los mundiales y no hace nada. O sea, mi hermano me dice, no es culpa de él, porque mi hermano es barcelonista hasta la médula. Y entonces, y le digo, mira, Alfredo, discúlpame. Él juega solo por billete. Y como me imagino que sus jefes le han de decir, cuídate, porque si te pasa algo, no te vamos a poder contratar. Entonces, como cuando uno juega con el corazón, es diferente. ¿Saben quién jugaba con el corazón? Aunque no lo admiro tampoco mucho por otras cosas, pero el Mágico González, ese hombre jugaba con el corazón. Bueno, a tal punto de que alguien tan egocentrista como Maradona dijo que el Mágico González era mejor que él jugando fútbol. Para que Maradona dijera... Yo creo que ambos eran iguales, teacher, en todo. ¿De qué? Yo creo que ambos eran iguales en todo, en todo. Ah, sí, se parecían en eso. Es que ambos drogadictos y ambos, ¿cómo se llama? Que querían hacer lo que les roncaba la gana. Porque, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice esto? Eran indisciplinados. O sea, ellos, bueno, el Mágico González perdió jugar, no me acuerdo si para el Real Madrid o para el Barcelona, o para ambos, justo por eso, porque cuando lo mandaban a llamar y le decían que tenía que estar a cierta hora, en cierto lugar, a él le valía chon. Él decía que él no necesitaba andar entrenando. Bien, entonces, what does Tina want to borrow from Robert? A camera. A camera. Excellent. Now, what does Kyle want to borrow from Maggie? A bread maker. Bread maker. A bread maker. Okay. What kind of favor does Phil want? Phil wants Lily to take care of his bird while he's away. Okay. Let's see. Yes, perfect. Okay, let's see. Then here, we finish with that. And now we have the lesson objective. Someone to read it, please. Oh, no, no, pero sí, yo. Se lo voy, hoy sí, vaya, okay. Go ahead. ¿Lo ve bien ahí o se lo pongo en el PPT? No, está bien ahí. Okay. By the end of this class, you will learn indirect requests. Okay, indirect requests. Acuérdense de pronunciar las S así al final, porque yo sé que nos cuesta. Yo sé que nos cuesta, ¿verdad? Pero nada nos cuesta más que la TH cuando suena como Z. Ay, Dios. Porque no estamos acostumbrados a decir la Z. Es más, hasta nos reímos de la gente que pronuncia la Z apropiadamente. Vamos a ver. Now. Okay. Here we have. The statement is, Jeff, Tony is having a party. Okay. We are going to use indirect requests introduced by that. We are going to see four different indirect requests. The first one is introduced by that.
And the example here says, could you tell Jeff that Tony is having a party? A propósito, ese that se los ponen así entre paréntesis porque usted lo puede decir o lo puede ignorar. O sea, no es relevante. Entonces, could you tell Jeff Tony is having a party? Ahí está perfecto, también se entiende. Entonces, could you tell Jeff that Tony is having a party? Repeat. Could you tell Jeff that Tony is having a party? No, hoy lo dije sin el dad. No se fijaron. Sorry. Quería ver si se fijaban. Como están viendo la novela, no se fijan. Ok. Introduced by that. Ok. Jeff, Tony is going to invite everyone from work. Aquí, estas son las oraciones. O sea, si se fijan aquí, aquí están las oraciones. Jeff, comma, Tony is having a party. Entonces, de esto, esto lo vamos a unir, ¿verdad? Y entonces para hacer indirect request, o sea, indirect request es que usted no está preguntando directamente como lo acabamos de estar haciendo, sino que indirecto, ¿verdad? Ciertamente en la discusión de esta, esperaba escuchar. Está interesante la plenaria, pero la voy a escuchar más tarde. Ok. Dice, Jeff, Tony is going to invite everyone from work. Esa es la statement. Y la otra statement es, Jeff, Tony is going to have a lot of food and drinks at the party. Entonces, ahora vamos a hacer las requests. Y vamos a poner, could you tell Jeff that Tony is going to invite everyone from work, ¿verdad? Y el otro, could you tell Jeff that Tony is going to have a lot of food and drinks at the party? Ustedes están peor que los niños. Esta es segunda vez que voy borrando. Y no los quiero quitar de, o sea, no los quiero limitar, pero permitan, hoy sí los voy a limitar. I'm sorry, teacher, take it easy. Castíganos, castíganos. Es que es travieso. Bien. Entonces dice, yo voy a decirles la oración y ustedes me dicen cómo queda ya el introduced by that, o sea, la request. Jeff, Tony is going to invite everyone from work. Now you do the request. Could you tell Jeff that Tony is going to invite everyone from work? Excellent. Y se acuerdan que eso fue lo que estuvimos viendo ahorita que estaba con Ken, con Could, con Good, Do You Mind If, y todos esos. ¿Podrían usar alguna de esas estructuras para hacer esto? Yes. ¿Sí? O sea que va como concatenado. Exacto. Entonces, aquí se les está enseñando como una base structure, pero usted depende de cómo lo quiere, si lo quiere hacer informal o si lo quiere hacer muy formal, pero puede hacerlo igual, o sea, en lugar de could you tell, pueden usar cualquiera de los otros. Okay? Now, Jeff, Tony is going to have a lot of food and drinks at the party. Now, do the request. Could you tell Jeff that Tony is going to have a lot of food and drinks at the party?
Okay. The party. Okay. You are doing well. Now, in the next request introduced by that. Now, Jeff, so they have a DJ who is going to play all kinds of music. ¿Saben qué es un DJ? La música. Sí, son los que ponen música. Pero le gusta hacer así como mix. Es más, cuando hay cierto tipo de música que están poniendo, usted ya sabe que la fiesta se va a terminar. Tienen como un... O sea, no ponen cualquier tipo de música siempre, sino que cuando está en lo mejor de la fiesta, ponen como música más del momento, de moda. Ya cuando empiezan a poner otro tipo de música ya como más viejita y cosas así, entonces ya saben ustedes que está a punto de terminarse la fiesta. Now, Jeff, Tony have a DJ who is going to play all kinds of music. ¿Me hacen, por favor, la request? Could you tell Jeff that Tony have a DJ who is going to play all kinds of music? Kinds of music. Kind of music. No. Entonces ahora este es otro tipo de request, que es con infinitives. El anterior era con that y este es con infinitives. ¿Cuáles son los infinitives? The verb that we use to. The verb when we use to. And in Spanish, which are our infinitives? Here. Yes. En español, ¿cuáles son? Los terminados en ar e ir. Sí. Entonces, denme un ejemplo de verbo con ar. Reír. No, con ar. ¿Con ar? Ar. Amar. Amar. Cantar. Cantar. Borrar. Llorar. No, with air. Comer. Beber. Comer y beber, imagínense, los dos son de veras. Son. El ir, bueno, ir es un verbo. Reír. Reír. ¿Verdad? Sentir. Vivir. Ok. Yeah. Now. Entonces aquí dice, Jeff, don't be late. Entonces, the indirect request using infinitive. Can you tell Jeff not to be late? También podríamos decir, could you tell Jeff not to be late? Otro podría decir, would you mind telling Jeff not to be late? Y se fijan, todos esos pueden ser, todos los que vimos en la clase anterior, en la que las terminamos hoy, pueden ser usados para hacer estos requests y solo hay que ir haciendo los respectivos cambios, ¿verdad? En el anterior era con that y aquí es con infinitives. Entonces aquí tienen unos ejemplos. Ahí está también como la fórmula, ¿verdad? Y a propósito, en la plataforma, creo que en la que vamos a ver mañana, el señor se ha equivocado porque dice whether no y es whether not. Ok, yo sí se los puse bien en el PPT porque no me sonaba eso, whether not, no es whether not, es whether not, así como con N-O-T. Entonces, could you tell, permítanme, could you tell object not infinitive? Okay. Now, Jeff, bring some drinks to the party.
volunteer, voluntario. Could you tell Jeff to bring? Ya tiene una capa negra aquí. Sí, sí, no, permita, permita. Es que estoy leyendo el chat. Cuando leo el chat sucede eso. Ok, ya se lo dije. Could you tell Jeff to bring some drinks for the party? Okay, thank you very much. Now, Jeff, don't be late. Zulma Beatriz. Yes, teacher. Uh-huh. Sería Jeff, don't be late. Ajá. Pero el request. Can you tell Jeff not to be late? Ok, excellent. Si se fijan ahí, se está ocupando el not sin ponerle un auxiliar antes. Pero así está bien, o sea, no vayan a creer que está mal. Esa es la fórmula. Permítanme que... ¡Ay! Voy a esconder un ratito. Could you tell Jeff to bring... Jeff, be on time. ¿Quién puede leer el primero que está ahí? Me. Okay. Jeff, be on time. Mm-hmm. Could you tell Jeff to be on time? Okay, thank you. Next one. Me. Next one. Okay. Jeff, tell your friends that they are invited to the party. Could you ask Jeff to tell his friends that they are invited to the party? Okay, thank you. Now, next one. ¿Alguien que me ayude? Okay, go ahead. Yes. Bring your iPod. Would you tell Jess to bring his iPod? Okay. Si se fijan, en la oración aquí dice Jeff, bring your iPod. Porque se lo están diciendo directo. Pero cuando es indirecto, would you tell Jeff to bring his iPod? Entonces, este es his, no your. Más polite. No solo por polite, sino que por cómo se llama, por como es indirecto, o sea, usted no está hablando directamente con él, sino que le está pidiendo a alguien que le haga el favor de decirle. Entonces no va a decir trae tu iPod, sino que traiga su iPod, el de él, el iPod de él, ¿sí? Entonces, todas estas son indirect, o sea, las que estamos haciendo. La primera es como la oración que usted va a hacer, y la segunda es como hace el indirect request, o sea, indirecto. Sí. ¿Verdad? Entonces, si se fijan, vaya, por ejemplo, could you ask Jeff to tell his friends? En el de arriba decía your friends. Y abajo dice his friends. Porque estamos cambiando a que sea indirecto. ¿Ok? Bueno, ya estuvo por hoy. Nos vemos mañana. Acuérdense que hoy sí vamos a trabajar hasta el jueves, pero para el jueves ya tienen que estar hechos los exámenes, ¿verdad? Mañana vamos a terminar con las otras dos indirect requests que le dije, y también vamos a dar como un sondeo así en el examen para ver si tienen dudas o consultas sobre cómo está elaborado el examen y qué es lo que debe de contestar. Pero mañana no lo vamos a contestar. Lo vamos a contestar hasta el jueves. Entre todos, ¿ok? O sea, usted lo tiene que tener ya contestado. Acuérdese que siempre podemos hacer los cambios, ¿verdad? Entonces,
el jueves va a ser por si se equivocó, que ya le quede perfecto. Okay? See you. See you tomorrow. Okay. Thank you, teacher. Okay, good evening. Bye. Take care. Bye. Bye bye. Bye bye. Good evening. See you tomorrow. No, today is good night. Cuando ya es de despedirse es good night. Good evening es al principio, ¿verdad? Porque, pero ya good ahorita night. Sí, good night. Okay, bye bye. Bye.